Señoras y señores, esta noche Inéditos desembarca en una playa que nos parece cercana, la década del 50. Hemos reunido para compartir con ustedes una hora de imágenes que reflejan algunos perfiles de aquellos años. Muchas de las películas que veremos en este programa tienen una sensación de proximidad muy diferente a lo que nos aportaban las imágenes que vimos sobre las décadas del 20 y del 30. Una sensación de parece que fue ayer, que no deja de tener un algo de dramático para los uruguayos, porque quienes nacimos en los albores de esa década ya cumplimos 40 años. Tendremos pues esta noche en Inéditos imágenes, sonidos y recuerdos de los 50. Las imágenes que ustedes nos aportaron, más algunos noticieros de época que hemos rescatado, y los sonidos, la música y los recuerdos de Manolo Guardia y Cuque Esclavo. Y Santa Fe, donde estaba el tablado aquel, Balta Montevideo. Sí. Entonces había una escalera y un personaje allá del barrio, de ahí mismo, el ruso Luque, este muchacho maravilloso, sentado arriba de la escalera, escuchando con un parlante del tablado, porque habían puesto un micrófono en el boliche de la esquina y transmitían de la radio, amplificando al parlante, bien digo, y todo el barrio escuchando el partido. Cuando metieron el segundo gol, el ruso Luque le metió un piñazo, voló el parlante, voló todo, se terminó todo. Y no sé cómo, nadie más supo más nada de cómo siguió el partido. Yo escuchaba la radio en el fondo, en el cuarto de los viejos, estaba escuchando. Y de repente, bueno, el gol, la explosión, todo eso, terminó el partido. A esa altura ya había sufrido todos los últimos minutos.
Y ni bien dijeron terminó, le agarré el trapo celeste a la vieja y empecé por el balcón a agitarlo, a gritar. Después de ahí, como hicieron casi todos los uruguayos, rajé por General Flores hasta Garibaldi. Ya había una caravana que iba todo Garibaldi hasta 8 de octubre, 8 de octubre a 18. Se había organizado una cuestión espontánea, ¿sí? Uh-huh. Y me acuerdo que íbamos cantando. Se fue del cine Novelty, estaba con su señora. Va, en ese momento era su novia, ¿no? Ajá. Se casaban a la semana. Ajá. Y estaba mirando la película y el portero venía y le decía 1-0. Empató Uruguay. Ya Vince empezó a volver loco. Me sintió como una explosión en la calle y viene el portero y dice 2-1. 2-1, se fue a Vin del cine, que se casaba la otra semana, dejó a su novia, imagínate, en la matiné. Desapareció. Dice que recuerda que tomó conciencia que había dejado el cine y a su novia cuando ya estaba metido entre los tamboriles en Ejido y 18. Pero no volvió hasta. Sí, porque además duró 4 días. El festejo ese duró 4 días. Y me acuerdo que salíamos tanto del liceo al mediodía y te metías en el festejo. En el festejo, porque 18 en cos. Y después te ibas a comer a tu casa y después me venía al ensayo. Reengancho. Al Solís. Cuando terminaba el ensayo a las 6 de la tarde, salíamos de nuevo a seguirla y terminabas a las 12 de la noche. Voy a cantarle este tango al capitán de 50, al gran maestro Brinelo, a nuestro gran central, al que con otros valientes trajeron a nuestra patria otro laurel bien ganado, el campeonato mundial, al campeón de los campeones, al vencedor absoluto, al gran Odulio Varela, el jugador sin igual, que entre la gran futbolera es la escrita de la historia y le dicen con justicia su reliquia nacional. Gran Odulio, un paso al frente, cuádrate como un soldado para recibir el premio que a corazón te ha ganado. Primero el tangazo como un coronario y después un monumento en el medio del estadio. Valiente Chevinacho y tu juego maravilla, tenés viveza criolla y la sabes emplear. Sos el señor de las canchas, tenés tu ficha limpita, respetas a todo el mundo y te saben respetar. Sos el crack peñarolense.
rubia. Una rubia. Una rubia es como un frasco de perfume, ¿verdad? Ahora su aroma. Copa muy grande de cristal. Un poema. Hace algún tiempo, el señor Justino Rivero, Viterbo para sus lectores en las páginas de humor, nos hizo llegar algunas películas pertenecientes a publicidad oriental. Esta noche les proponemos compartir una de ellas. La llegada a Montevideo en 1959 de Miss Universo, una colombiana llamada Luz Marina. El señor Walter Pérez filmó los delirios que causaba a su paso la mujer más bella del mundo en su visita a nuestra ciudad. Tenía una cámara, me iba a comprar una cámara para mí, entonces me pareció interesante una cosa que había creado una expectativa grandísima acá en todo el país, a sacar mi gusto y filmar. En este momento yo creo que la televisión acerca permanentemente grandes espectáculos y grandes eventos en todo el mundo, entonces la gente está acostumbrada ya. En aquel momento no había ese tipo de espectáculos, entonces que viniera un protagonista, un gran espectáculo, el Uruguay era un acontecimiento, era extraordinario. Como si viniera algo muy especial. Y uno lo que quería estar cerquita y si es posible tocarla. If I could take you up in paradise up above, if you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again, shaboom, and hope we'll meet again. Oh, life could be a dream, if only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you, life could be a dream, sweetheart. Now every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, baby, we'd be so far. Oh, life could be a dream if I could take you. Los empresarios no se sustraían a lo que sentía la gente. Había que ver el recibimiento que había en cada una de las empresas, cada una de las fábricas. Estaban prácticamente todos los familiares de los empresarios. Se le hacía una recepción extraordinaria con todos los empleados, un acontecimiento, una cosa extraña. Mr. Sandman, bring me a dream, make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover, then tell him that his lonesome nights are over. I'm so alone, don't have nobody to call my own. So
So please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, la impresión que me daba era que se sentía un poco apabullada por la cantidad de gente. Además, se ve a veces en las escenas la forma como la presión que había de la gente era como ahogante. Inclusive los fotógrafos, que hubieron muchos fotógrafos, cada uno de los sponsors después la llevó a un lado especial dentro de Montevideo para hacer tomas fotográficas en colores para hacer después su propia publicidad. Colaboró 100% en todo. Is when I fall in love with you. And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love with. Quillú era un balneario que se inauguraba en aquel momento. Se llevó a Miss Universo al balneario, se le hizo toda la escena esa de la piedra fundamental con la mano, con la firma de ella, se puso el nombre de una calle,
Y se hizo todo un acontecimiento extraordinario. That old black magic has me in its spell. That old black magic that you weave so well. Those icy fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. The same old tingle that I feel inside. And then that elevator starts its ride. And down I go, round and round I go, like a leaf that's caught in the tide. I should stay. Le regalaron un solar, pero no sé, sinceramente no sé en qué lo ha terminado. No sé si se acordará que tiene un balneario, un pedazo de tierra en el Uruguay todavía. And I'm a A flame with such a burning desire that only your kiss can put out the fire. For you're the lover. Entre los materiales que nos llegan han aparecido también algunos noticieros que, si bien no constituyen obviamente películas inéditas, por el hecho de haber estado perdidos mucho tiempo o por lo poco que queda de ellos, adquieren valor de documento. Y a veces uno se encuentra con cosas como esta. Pareció imposible que ya en aquella época, con este material y casi sin carreteras, se efectuase un servicio regular. La diferencia entre aquel pequeño ómnibus y estos magníficos centellas de los caminos marcan cómo Honda se ha ido superando, permaneciendo siempre al día y no escatimando esfuerzos para brindar a sus pasajeros el mejor servicio del mundo. Estas magníficas unidades y otras que se esperan en breve se incorporan a los servicios de la empresa para recorrer todos los caminos del Uruguay, llevando el mensaje de progreso de Honda. Me sueño que era el bayón, que era la música de la época. Pero el bayón paquete. Un bayón paquete. Ahí está. De estrellas, las luminarias del elenco italiano. Luciana Bedovelli, Isa Pola, Leonela Corel y el cordial doctor Cicluna llegan al cine, precediendo por pocos instantes a la delegación francesa, integrada por Arletty, Odile Versois, Brigitte Aubert, Daniel Gelén y Michel Auclair, entre otras destacadas personalidades. Arriba ahora la encantadora Anne Todd, primerísima figura de la cinematografía británica. El aspecto de la sala del festival es realmente deslumbrante, y son muchas las cabezas que se vuelven cuando de uno en fondo llegan a ocupar sus asientos los franceses.
Se cumple así, en un ambiente de gran distinción, en el que se conjugan nombres de los más valiosos de la cinematografía de todo el mundo, la jornada final del segundo Festival Cinematográfico de Punta del Este. Y los años 50 son los años de los festivales de Punta del Este. Merced al impulso empresarial de Mauricio Littmann, un hombre vinculado al negocio inmobiliario y decidido impulsor del balneario, llegaron hasta Punta del Este astros y estrellas y estrellitas del cine mundial. Actores consagrados junto a promesas que un día serían grandes y a otros que parecían grandes en ese momento y que hoy nadie recuerda. Pero lo cierto es que llegaron nombres como Gérard Philippe o John Fontaine o Jean Moreau o Cantinflas hasta el Festival de Punta del Este, acompañados a veces por hombres a los que no se les prestaba atención por más que se llamaran Dino De Laurentiis o Carlo Ponti. Junto a los productores también llegaron directores como Jacques Becker o Richard Attenborough o Alberto Cavalcanti. Y el Festival de Punta del Este dio a conocer algunas de las películas más importantes de esa década. Obras clásicas como Diario de un cura rural de Robert Bresson o Los Olvidados de Luis Buñuel o la japonesa Rashomon o las primeras películas de Bergman en esos años. Veremos ahora dos pequeñas películas sobre el tercer festival de Punta del Este en 1955. Una nos la alcanzó el señor Carlos Olivero y la otra fue filmada por el señor Aquiles Ambrosoni. El tercer festival de Punta del Este tuvo la peculiaridad de haber sido declarado desierto, por más que concursaban en él algunas películas tan respetables como El Rojo y el Negro de Claude Autant-Lagat. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage le cher visage de mon passé. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolés. Pourquoi? Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare. En la escena que acabamos de ver hay un detalle que seguramente hoy nos pasa desapercibido. Cuenta la leyenda que ese bikini que luce la entonces jovencísima Marina Vladi fue el primero que conoció nuestro país. Y puede ser, porque
que el bikini fue un invento de Louis Réard en 1946 y durante la década del 50 fue una suerte de exclusividad francesa. Solamente a partir de los años 60 la moda se generalizó. Dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. E continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, Universo al frente, pisa Carrasco la delegación norteamericana al Festival de Punta del Este. Le siguen Yul Brynner, el actor del momento, Lana Turner, Van Heflin, Alexis Smith, Ann Miller, en fin, toda una constelación del firmamento de Hollywood. El público arrebata a sus ídolos. Las estrellas, con su presencia tridimensional, demuestran que la realidad supera la magia de la pantalla. Yo me acuerdo bien de ese festival. De ese festival me acuerdo. Tocábamos en el Nogaró, en el casino, lo que es el casino Nogaró ahora, ¿no? En aquella época, en aquel tiempo, la UAT se llamaba Rojo y Negro. Y yo tocaba con una orquesta llamada los Red Stars. Una noche, me acuerdo, estábamos tocando samba. Un samba, una batucada. Yo había largado el piano y estaba muy entusiasmado con el volante y al lado del baterista, que era Yuji Moreira, me acuerdo que era. Y de pronto había una mesa de invitados del festival. Estaba Anita Ekberg, Ann Miller, bueno, estaban todas. Y en un momento Ann Miller largó a bailar y empezó a bailar frente a nosotros, a donde estaba la batería. Y yo, ¿qué hice? Salté como no como Jim Kelly, pero salté como una araña en la pista y me puse a bailar con ella porque ella quería participar del asunto, ¿no? Y me di el lujo de bailar con Ann Miller. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Mambo, mambo italiano, mambo, mambo italiano, go, go, go. You mixed up Siciliano, all you calabresi do the mambo like a crazy with a mambo. Don't want a tarantella, mambo, no more the mozzarella, mambo, mambo italiano. Try an enchilada with the fish baccalà and then gumba. I love how you dance rumba. But take some of advice by Zano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Go, go, Joe, shake it like a Giovanni. Hey, look, as a deet, you get a happy in the pizza when you mambo Italiano. Mm-hmm.
baby shake it, cause I love it when you take a me. Mama say you stop or I'm gonna tell a papa and I hate your drool. You don't have to go to school. Just make a weed a feed a bambino. It's like a vino. Kid, you're good looking, but you don't know it's cooking till you. Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Oh, oh, oh. You mixed up Siciliana. It's so delicious. Everybody come capisce how to mambo Italiano. Nice. Heavenly shades of night are falling. It's twilight time. Out of the mist your voice is calling. It's twilight time. When purple colored curtains mark the end of day, I'll hear you, my dear, at twilight time. Deepening shadows gather splendor as day is done. Fingers of night will soon surrender the setting sun. De este año, exhibimos algunas imágenes y pedimos identificarlas. Sabíamos que se trataba de una excursión de estudiantes del Liceo Aussa. Inmediatamente nos llamó el señor George Brum y nos contó que había sido él quien había pintado el letrero que aparece en las escenas que exhibimos en Inéditos. Nos contó también que fue una excursión realizada en septiembre de 1955 por un grupo de estudiantes del Bausá, que coincidió su llegada a Colonia con la caída del gobierno de Juan Domingo Perón, y que el camarógrafo de esa película había sido un escripto del liceo de nombre Eduardo Pereira. Les proponemos entonces compartir esta película sobre estudiantes del liceo Bausá junto a otras que nos permitirán ver y oír algunos aspectos de la vida de los jóvenes en los años 50 en el mundo. Cartel juntamente con mi hermana y otro compañero, Julio César Pereira, la hermana de él. Y recuerdo cuando lo llevamos para el liceo, tuvimos que ir con él extendido para que terminara de secarse y no estropearse las letras. ¿Qué?
Montevideo, allá por el mes de enero del 41. Yo que anduve el mapa entero, me quedo en Montevideo, que es la flor del mundo. Yo llegué a Montevideo, allá por el mes de enero del 41. No sabía. No me acordaba para nada. Saber, tendríamos que saber, porque lo habíamos visto al muchacho filmar, pero la verdad que ni idea que estaba por ahí dando vueltas. Lo que menos me imaginaba yo, que íbamos a estar, después de tanto tiempo, íbamos a vernos tal cual estábamos en aquellos años. Porque un viaje de camaradería, de placer, de conocimiento, pero estábamos de pantalón, corbata, traje, saco. Bailar bien era un elemento de una influencia social brutal. Si uno bailaba bien, ya enganchaba con alguna chiquilina. Y el complemento de eso, bueno, boleros por medio y danzas suaves, venía para hacer la cita para el otro día, para la matiné. Es decir, no existía. Así era como se elaboraron muchísimos romances y matrimonios y cosas. Parece que hay romance. Parece que hay romance era uno de los temas, de Seti Perna. De Seti Perna, ¿no? De los de Qué Amargura. Qué Amargura. Lo veremos triste y amargado. Lo veremos triste y sin amor. Lo veremos triste y amargado, porque la chica de al lado dijo que no. Lo veremos triste. Nosotros era la gran aventura, la colada, colarse en el cumpleaños de 15. ¿Eh? Porque de repente ahí en el liceo, bueno, se hablaba, mirá, hay un cumpleaños de 15 en tal lado, que nos podemos meter. Entonces uno se metía por ahí, y ahí aprendió una lección muy grande, que era no ser demasiado evidente uno. Pues todo iba macanudo en el cumpleaños, uno había pasado ahí
desapercibido. Se había colado bien, bien. Entonces de repente un nene se cae. Mi amigo, otro colado, y yo vamos a atenderlo al nene. Entonces ven nuestra cosa idónea, ¿no? Para atender al nene. ¡Qué bien! ¡Qué divino esos muchachos! ¿Quién son? A los 15 minutos. En Montevideo y había orquestas en un montón de lados, desde la ahora, donde está, digamos, el Sudamérica, que estaba la cervecería, que había orquestas en el salón aquel precioso que había en la Popular y en el otro salón, dos orquestas en cada lugar en verano, toda la temporada. Bueno, por nombrarte una cosa, después estaba en el centro, había, qué sé yo, había desde el Café Ateneo, que después se hizo confitería, el Café Montevideo, que yo no lo llegué a ver, pero había orquesta también. Y bueno, yo justamente comencé a tocar en una boate que se llamó Intermezzo, que era muy paqueta en aquella época, ¿no? Y era una cosa muy, muy graciosa, es que le tuvieron que pedir permiso a mis padres para que me dejaran ir a tocar, porque yo en esa época tocaba todavía con la orquesta infantil de Miguel Ángel Manzi. Echándole el ojo a Piazzolla, escuchando a Salganja, que ya estaba, Yo me acuerdo que decía, había una onda como decía, cuidado, viene el rock, al compás del reloj, cuidado, atención, va a venir, se viene, acá está. Y cuando vino, fue una explosión. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. We'll have some fun when the crack strikes. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, empezaron a venir los otros monstruos, Elvis Presley y toda aquella gente, Ricardito. Empezaron a tocar rock los argentinos. Ay. La banda aquella de Eddie Pequeñino, el que tocaba el trombón, que después trabajaba con Olmedo en,
como cómico. Sí, sí, sí. Y la banda de él tocaba rock. Tantos músicos que después se hicieron cómicos. Copacabana, o mar eterno cantor, ao te beijar ficou perdido de amor, e hoje vive a murmurar. Y esto ha sido todo por esta noche. Les proponemos encontrarnos para compartir nuevos inéditos de aquí a 4 semanas. Mientras tanto, les recordamos que estos viajes por las tierras de la memoria nacen de las películas que ustedes encuentran en cajones, sótanos y altillos. Esperamos sus llamadas. Hasta la próxima.